están al tiempo? El día de hoy continuamos con ese calorón en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura. Echemos un vistazo a través de la ventana, cielo despejado, con esa temperatura muy cerca de los 3 dígitos. En solo minutos, yo regreso con más. Por riesgo de incendios vigente hasta el día de mañana a las 8, principalmente en gran parte de lo que es nuestra zona montañosa, incluyendo el área de Flagstaff. Precisamente en esa área, echemos un vistazo a esta cámara en vivo con la temperatura que se mantiene en los 76 grados, pero vean la humedad, 15%, prácticamente nada, y el viento está fuerte, llegando desde el sur de entre 15 hasta 25 millas por hora. En Tucson, el panorama el mismo, 96 grados, muchísimo calor con ese cielo despejado, y aquí tenemos el panorama un poco más amplio. Vea que está ventoso en Showlow, porciones de Gillaven, así como también el área de Phoenix. La temperatura máxima en otros puntos, nos quedamos en los 83 en Showlow, 102 en Tucson, en la franja fronteriza, Nogales y Douglas, se queda en esos 94. La lluvia se mantiene por encima de nuestro estado en porciones de Salt Lake City, Richfield, así como también el área de Cedar City. Nosotros continuamos con ese sistema de alta presión dominando. Algo de nubosidad pudiéramos ver principalmente en lo que es la zona montañosa. Planifiquemos juntos nuestros próximos días. Vea que en Phoenix nos quedaremos con ese cielo despejado, las máximas se quedarán en los 109, mínimas en los 78, y el mismo panorama también se espera que ocurra en cuanto a las temperaturas en lo que es el área de Tucson. Excelente día.